A ver. Padre, sou casada há 23 anos. Tenho 5 filhos. Oye, no dices la verdad. 26 años. Tan joven y tan guapa. ¡Ah! Obrigada, padre. Tenho lido... Estou muito comovido. E ouvido muitas vezes o padre, que o padre recomenda aos casais que se queiram bem, como sempre fossem noivos. Como poderei manter e aumentar no meu casamento? Calma, hija mía, yo te estoy escuchando con mucho gusto y todos también. Están pendientes de tus labios. Eres encantadora. O entusiasmo. Muy bien, sigue. Dos primeros tiempos. Hija mía, siéntate, siéntate. Tú serás una, ¿cómo se dice novia en portugués? Enamorada. Una enamorada perenne, constante. Cada día debes ir a conquistar a tu marido y él a ti. Oyes. Por eso el Señor te conserva así de guapa y de atrayente. De manera que, hija mía, tú lograrás esto si miras a tu marido como lo que es. Una gran parte de tu corazón, todo tu corazón. Si sabes que él es tuyo y tú eres de él. Si sabes que tienes la obligación de hacerlo feliz, de participar de sus dichas y de sus penas, de su salud y de su enfermedad, de su escasez y de su abundancia. Procura tenerlo contento siempre. Vosotras sois psicólogas, sabéis más que nadie en el mundo, porque el amor es sapientísimo. Cuando viene el marido del trabajo, de su labor, de su tarea profesional, que no te encuentre a ti rabiando, ¿eh? Arréglate, ponte guapa. Y cuando pasan los años, arregla un poquito más la fachada, como se hace con las casas, ¿eh? Él te lo agradece tanto, tanto. Muchas veces en los momentos de contradicción que habrá tenido la labor, ha pensado en Dios y ha pensado en ti. Y ha dicho, voy a ir a casa y qué bien. Allí encontraré un remanso de paz, de alegría, de cariño y de belleza. Porque para él no hay nadie en el mundo más bello que tú. Pero que sea verdad, ¿eh? No lo mortifiques. Ten picardía. Que tenéis la culpa vosotras cuando las cosas no van bien. Que ellos son unos niños pequeños, el hijo más pequeño que tenéis todas es vuestro marido. Pero claro, lo tratáis como un hombre. ¡Muy mal! Tratadlo con afecto, comprendedlo, disculpadlo, perdonadlo, mimadlo. Y seréis mimadas y disculpadas y comprendidas. ¿Eh? No hagáis tragedias. Tenéis la culpa vosotras. Cuando las cosas no van bien, es ellos tampoco se enteran. Y vosotras me dijisteis otro día, yo veo caras que he visto el otro día, y me dijisteis que no os ofendíais, yo os decía la verdad. Cuando las cosas en una casa no van bien, la culpa es de la mamá, que es tonta.